desde ese país, Álvaro Campana, quien es además analista político, a quien agradecemos este tiempo junto a nosotros. ¿Cómo está Álvaro? Diego Montaño lo saluda desde La Paz. ¿Qué tal? Muy buenos días, Diego. Un saludo al hermano pueblo boliviano desde aquí del Perú. Y con mucho gusto para poder responder a sus preguntas y poder informar sobre lo que viene ocurriendo en el Perú. Bueno, Álvaro, ayer el diario La República publicó un estudio, una encuesta que realizaron en la que el 75% el 75% de los encuestados está a favor de la renuncia de Dina Boluarte, el 74% a favor del cierre del Congreso y el 73% a favor de que las elecciones sean este año. Con estas cifras, en un medio de comunicación que pertenece a esa corporación mediática, un medio al que no se lo puede acusar de progresista o ni nada por el estilo, ¿cómo está el ambiente político en el Perú? ¿Será que esta encuesta, publicada más por uno de los grandes medios hegemónicos en el Perú, hace tambalear un poco al arco político? Sí, creo que lo importante es decir que la encuesta tiene bastante aceptación, o sea, es una encuestadora que se considera seria, eso es importante decirlo. Creo que otro dato importante es que las movilizaciones han incrementado su apoyo, es decir, los ciudadanos y ciudadanas del Perú en casi 9 puntos se identifican con lo que plantean las movilizaciones. Y creo que ese también es un dato importante y efectivamente lo que nos está mostrando es que crece pues esta actitud destituyente de parte de un sector amplio de la ciudadanía que además también en un gran número considera que una asamblea constituyente es una salida a la situación que vive el país. Creo que es importante también decir que lo que lleva al incremento de esta identificación son los abusos que se han visto en en las últimas semanas, ¿no? Como bien se ha mencionado, bueno, las cifras de asesinados por las fuerzas policiales y armadas, porque muchos de ellos han sido asesinados por impactos de bala y en algunos casos también por el impacto de las bombas lacrimógenas que han sido disparadas a la cabeza, ¿no? De muchos de los manifestantes, oscilan entre 58 y, como tú lo has mencionado, 64 fallecidos. Y esto en 54 días de gobierno, o sea, tenemos más muertos en este gobierno que días de gobierno, ¿no? El último fallecimiento es producto también del impacto de una bomba lacrimógena, al parecer, haya habido versiones contradictorias de parte de las autoridades de salud, como también de quienes están a cargo desde el sistema de justicia para ver cuáles han sido las causas. Se ha cambiado la versión que había, pero la mayoría y por los registros que se hacen en las redes sociales, se observa pues cómo la policía dispara a la cabeza de este manifestante y de esa manera él pierde la vida. Esto lo que genera es más indignación en el pueblo peruano. Y si ya era una exigencia de justicia la que movilizaba a los peruanos y peruanas, pues esta se incrementa aún más viendo este tipo de abusos se ve este tipo de maltratos y no solo eso, sino también de crímenes contra la población. Frente a ello, la presidenta de la República en funciones, Dina Boluarte, anoche dio un mensaje a la nación. Digamos, los días anteriores en el Congreso se había rechazado la posibilidad de adelantar las elecciones al año 2023. El Congreso insiste en que sea el año 2024. Ahí hay dos bloqueos, uno por parte del sector de más a la derecha, de la ultraderecha, que dividido del fujimorismo plantea que de todas maneras tienen que hacerse las elecciones el 2024 con reformas que tienen que ver con la bicameralidad y la posibilidad de reelección, ¿no? De los congresistas, y ellos argumentan que no se puede caer en el chantaje de los vándalos, los terroristas que están movilizados, ¿no? Ese es el discurso. Mientras que de algunos sectores de la izquierda lo que se plantea es que no puede plantearse un adelanto de elecciones sin considerar la convocatoria a un referéndum para una asamblea constituyente. Entonces lo que tenemos ahí es un bloqueo. Esta situación gravísima que se viene produciendo en Lima, hay una movilización permanente
de miles de ciudadanos en Lima, con los resultados que ya hemos mencionado, ¿no? Y frente a ello, la presidenta en funciones ha presentado o ha anunciado que presentaría dos iniciativas legislativas de reforma constitucional que, de no aprobarse hoy, porque se ha presentado una reconsideración en el Congreso para el adelanto de las elecciones al 2023, esas iniciativas legislativas plantearían un adelanto de las elecciones al 2023, pero además de ello, una reforma, una iniciativa legislativa que apunta a que el Congreso que sea elegido, ¿no?, en estas nuevas elecciones generales, desde su Comisión de Constitución, tenga atribuciones para proponer la reforma integral de la Constitución. Entonces, ese es el escenario al día de hoy, lo que va evidenciando también un deterioro, las contradicciones en esta articulación autoritaria muy frágil que ya hemos visto en los días anteriores, porque el fujimorismo presentó, a diferencia de las otras bancadas de derecha y de ultraderecha, siendo parte de este bloque, una iniciativa para adelantar las elecciones al 2023, y hemos visto también las declaraciones de otro de estos grupos pidiendo ya la renuncia de Dina Boluarte, ¿no? Entonces vemos un resquebrajamiento ahí de este bloque y, en fin, todavía la crisis sigue abierta. Veremos cómo se va decantando hoy la votación también dentro del Congreso. Ahora, Álvaro, mañana está previsto un paro nacional, hoy está prevista una sesión del Congreso. ¿Qué puede cambiar en cuanto a las determinaciones del Congreso? Tomando en cuenta la conferencia de prensa que brindaba anoche la presidenta Dina Boluarte, que prácticamente dejaba y echaba toda la responsabilidad en manos del Congreso, en un Congreso que claramente 130 personas que no quieren perder sus privilegios, 130 personas que no quieren acortar su mandato, 130 personas que lo que pretenden es cerrar todos los candados posibles a una reforma de la Constitución, a escribir un nuevo contrato social, y es por eso que rechazan y creen que se van a ir desinflando, o aparentemente la mirada o la lectura es que se van a ir desinflando las movilizaciones cuando claramente se van intensificando. La pregunta es, ¿qué ocurriría si Dina Boluarte renunciaría al cargo? ¿En cuánto tiempo, según la normativa peruana, debería convocarse a elecciones? Bien, en realidad lo que vemos es que la presidenta en funciones lo que está buscando es ganar tiempo. Efectivamente, como tú muy bien lo dices, ella lo que quiere preservar es el poder, y ahora lo que estamos viendo nuevamente escenificado es lo que ya hemos visto en los años anteriores, ¿no? Estas contradicciones que aparecen entre el Ejecutivo y el Legislativo. A lo largo de todos estos últimos, el último año y medio, el Congreso ha sido el principal objeto del odio, del rechazo de la mayoría. Ahora ya no es así solamente, sino también está la propia señora Boluarte. Ahora, creo que también es importante decir que el Congreso muy hábilmente primero buscó sacar a Boluarte de la sucesión constitucional que correspondía al caer Castillo, y sin embargo hábilmente la pone ahí como un pararrayos que, digamos, busca también cargar en su responsabilidad, y ella ha hecho todos los méritos para ello desde su discurso inaugural, ¿no? Cuando ella asume el cargo, ¿no?, de anunciar que ella gobernaba hasta el 2026, y ahí hemos visto todos estos despropósitos hasta el día de hoy. Entonces, la señora Boluarte, efectivamente, un escenario es que renuncie a la presidencia de la República y asuma la mesa directiva del Congreso, el presidente de la mesa directiva asuma la presidencia de la República de manera temporal. Ahí también hay un cuestionamiento de los propios movilizados, porque el señor Williams representa a un sector extremo de la derecha en, ¿no?, en el espectro político peruano. Él tiene denuncias de violación de derechos humanos en el conflicto armado interno, entonces se considera pues que él no puede garantizar una transición tranquila. Lo que
lo que en realidad nos hace prever es que las contradicciones van a continuar. Y efectivamente, como lo han mencionado, este Congreso tendría que convocar en lo inmediato a un nuevo proceso electoral que tendría que darse este año, ¿no? Entre los 4 meses de este cambio de situación, ¿no? Entonces, efectivamente, esto va a precipitarse tarde o temprano, tiene que resolverse, y si no, va a ser la movilización social y ciudadana la que va a tener que esforzar, pero con costos que son altísimos para el país, ¿no? Hemos perdido tantos compatriotas en estas semanas por el derecho, por ejercer el derecho a la protesta, y esta situación es insostenible en el país, si es que queremos encontrarle una salida política a esta situación. Creo que las Fuerzas Armadas se han vuelto en instituciones lamentablemente dirimentes, algo que es un problema en una democracia, por supuesto, porque las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales tienen que estar subordinadas al mando civil, pero en este momento son dirimentes, así que van a tener también un juego, un rol muy importante. También lo tiene la concentración mediática, ¿no? Tenemos aquí un monopolio, oligopolio mediático, un poder mediático que al unísono todos los días bombardea con mensajes y que está ahora identificado con las posiciones más duras de la derecha. Y el sector empresarial, que también habrá que ver cómo reacciona, ¿no? En este momento la incógnita es qué sostiene a la señora Boluarte, si ha quebrado su intento de alianza con la derecha parlamentaria, especialmente con la extrema derecha, exceptuando con el fujimorismo, que ha saludado el discurso de Boluarte. Todos los otros sectores de derecha y de centro-derecha, que es un sector mucho más pragmático, han rechazado porque, como muy bien tú has dicho, no quieren perder sus privilegios de congresistas, ¿no? Entonces, es un escenario muy complicado para Boluarte, pero no creo que las cosas se detengan con su caída solamente. Ya vamos viendo que el tema de la Asamblea Constituyente se va instalando en el Perú con mucha fuerza y es cada vez más un tema frente al cual los ciudadanos consideran que es la única salida que podría, digamos, empezar a generar o asentar las bases para una salida de fondo y democrática en el país. Claro, y es que uno dice, vamos a elecciones este año, pero la pregunta es, ¿con las mismas reglas, Exactamente. con la misma regla de aquel Congreso que prácticamente desde que el Fujimorismo, con Fujimori, dejó el Ejecutivo, el Fujimorismo siguió controlando y gobernando a través del Congreso, amparados además en la Constitución redactada a medida durante el régimen de Fujimori? Siguió controlando las determinaciones del país y vacó a cuanto presidente se le ponga enfrente. La pregunta es, ¿cómo garantizan ir a un proceso electoral que les permita que un Congreso después no baje al presidente, como ha ocurrido últimamente? Sí, pues es cierto, ¿no? Estamos en medio de un enredo, de un entrampamiento y un enredo del propio sistema, ¿no? De las propias instituciones que, como se ha mencionado muy bien, han ido siendo copadas por estos sectores de ultraderecha, ¿no? Tenemos un tribunal constitucional funcional a estos sectores, algo que intentó el fujimorismo con su mayoría en el periodo anterior, ¿no? De capturar el tribunal constitucional, el ministerio público, el sistema de justicia en su conjunto, ¿no? Y de ir reduciendo las atribuciones del Ejecutivo en este conflicto entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Y esto no necesariamente ha estado marcado solamente por contradicciones ideológicas, ¿no? Son distintas fracciones de los sectores dominantes que se van disputando y cuya disputa digamos, vuelve más dura en la medida en que se van destapando los casos de corrupción, como ocurrió en el año 2017, con el tema Odebrecht, ¿no? Con el escándalo Lava Jato, y que va mostrándose también cómo el sistema de justicia, con el escándalo de Lava Juez, como le llamaban, de los cuellos blancos, ¿no? Se va mostrando cómo el sistema de justicia también está atravesado por estas dinámicas mafiosas que están vinculadas a estos sectores, ¿no? Y la pregunta que haces es absolutamente pertinente. ¿Cómo un Congreso como este, que no tiene ya legitimidad alguna,
y que es objeto del repudio de la mayoría de la ciudadanía y que se evidencia todos los días cómo trabajan solo en función de permanecer en el poder y de ir cambiando la propia constitución del fujimorismo, desde ese Congreso han cambiado el equilibrio de poderes, le han quitado derechos a los ciudadanos y ciudadanas de este país, por ejemplo, de tener un referéndum, ¿no? Han asegurado, han puesto candados para que no se consulte el tema de la constituyente, cómo este Congreso puede hacer algún tipo de reforma, ¿no? Eso es lo que está justamente en cuestión. Y muy bien planteado también el hecho de que, cómo bajo estas mismas reglas se va a ir a unas nuevas elecciones generales y con los mismos actores y con las mismas reglas se van a plantear modificaciones constitucionales, ¿no? Lo que se estaría también buscando con esto es incorporar, cooptar esta demanda de la ciudadanía que es creciente de cambios constitucionales, ¿no? Y hacerlas controlables en el mar con los mismos actores, ¿no? Eso es lo que yo creo que está buscando, o es una de las pistas, uno de los guiños que puede estar haciendo Dina Boluarte a estos sectores de extrema derecha que siempre se terminan haciendo del Parlamento, ¿no? Del poder en el Parlamento. Álvaro, muchas gracias por este tiempo junto a nosotros. Seguro lo vamos a estar convocando más adelante para hacer un análisis de lo que está ocurriendo en la hermana República del Perú. Nosotros, como medio, hemos estado haciendo un seguimiento, hemos desplazado incluso equipos hasta territorio peruano para mostrarle al país lo que está ocurriendo en este hermano país. Estaremos, por supuesto, atentos a lo que vaya a ocurrir hoy en el Congreso. Finalmente, si se adelantan o no las elecciones o cuáles las determinaciones de Dina Boluarte. Muchas gracias, Álvaro. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Diego, y creo que es importante, me olvidaba de este tema, el gobierno de Boluarte ha intentado plantear que se está urdiendo todo lo que viene ocurriendo desde Bolivia, ¿no? Lo que ha sido desmentido, supuestamente hay un tráfico de proyectiles, de estas balas dundum, ¿no? Desde Bolivia y habría una injerencia, en fin, este régimen ha apelado a todo. Yo quiero saludar al hermano pueblo boliviano por su solidaridad, ¿no? Y por esta identificación que tiene en este momento con la lucha del pueblo peruano. Muchas gracias. Lucha que además a principios de siglo era básicamente la nuestra, ¿no? La redacción de un nuevo contrato social, una asamblea constituyente que permita, entre otras cosas, recuperar los recursos naturales. Así que entendemos, por supuesto, la agenda y la lucha ahora de ese pueblo movilizado. Muchas gracias, Álvaro. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Estuvo junto a nosotros Álvaro Campana, analista político, en contacto directo desde la República del Perú, a propósito de lo que ocurre allá y de lo que va a ocurrir hoy en el Congreso Nacional cuando vuelvan a sentarse estos 130 congresistas para definir si adelantan o no las elecciones a este año y también, por supuesto, las determinaciones del gobierno de Dina Boluarte.